Se llevaron la carne. Y no está barata la carne. En plata tenés 5.000, 6.000. ¿En qué se la llevaron? Un cuchacito bebé. Ah, por lo menos eso es lo que viene la unidad judicial. Era la madrugada cuando un joven de 19 y una menor salían con un cochecito de bebé con 80 kilos de carne. Habían robado. Aún falta la plata y la balanza que no aparecen. La carne quedó en la fiscalía. Le pregunté qué iba a pasar con la carne. Dice, de acá 4 horas te aviso. Así que está secuestrado, pero es lo mismo porque no me dejaron nada. ¿Te llevaron algo más aparte de la carne? Sí, la plata que era para el pago de hoy, la balanza. Y bueno, ya sin vuelvo a la unidad judicial no vi nada. ¿Te sorprende la manera y en qué te robaron la carne? Y sí, porque un vecino los vio. Pero semejante cantidad de carne en un cochecito, una chica, un mayor. Por lo menos eso es lo que me dijo el ayudante, fija. Y lo demás nadie más me dijo nada, así que no sé ni cuándo me van a devolver las cosas y qué es lo que lo secuestrado, si me van a devolver todo, si se pierde algo en el camino. Así que trabajar es venir y abrir la puerta y esperar a ver qué pasa. Que me llame la unidad judicial, el fiscal. Si no, nada. Realmente para una persona que trabaja y que vive de esto es una pérdida importante, porque ¿cómo empezás de nuevo? Y nosotros, los carniceros, los panaderos, los verduleros, no tenemos ni feria de Navidad ni feria de Año Nuevo, laburamos todos los días del año. Aunque sea por 2 pesos, tenemos que venir. Y ayer, el domingo, vende 2 bifes. Vende ayer feria, vende hoy día, y que chorren todo. Que chorren la plata, que chorren la carne. ¿Qué hace? Tienes que seguir, tienes que venir, quédate parado. ¿Sabes si son del barrio, son conocidos? Sí, de aquel barrio, no. 2 o 3 cuadros para abajo.